Good evening, teacher. Good evening. Hi, teacher. Hello. How are you tonight? Good. Good? Great. How was the traffic? Horrible? How are you, teacher? Estoy en el tráfico. Really? Yes. Yeah, I know. I heard that. Escuché que estaba horrible. Bueno, mi esposa se ha tardado casi que 2 horas. Y me habló a las 5:30 para que fuera el Salvador del Mundo a traer a los niños al colegio. Y de aquí de la Minervalla, el Salvador del Mundo, habían 40 minutos. O sea, no sé qué había pasado, de verdad. Pesado. Y lo chistoso, ya venía de los planes. Y ya llegando, yo me faltaban 10 cuadras para llegar al colegio. Y y le dijo Waze que iba a llegar a la misma hora que iba a llegar. O sea, como que me dice, mejor regresate. Me regreso. En 5 minutos ya estaba en la casa. De regreso no había nada de tráfico. Cuando vengo a la casa me dice, mira, Waze ya me cambió la ruta y dice que voy a llegar en 1 hora. Así de que acaban de venir hace poco. Una locura, jamás había pasado esto, tanto tráfico, no. Ni siquiera es día de pago, no ha llovido, o sea, pero bueno. Las cosas negativas para afuera y pongámonos como el mango. Teacher, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo hice la tarea, pero... Pero... tengo dudas con las preguntas. No sé si me quedaron... No se preocupe, que hoy vamos a revisar todo. Vamos a revisar las preguntas, cómo se hace cada cosa. Yo sé, acabamos de verlo. Y sí, lo bueno es que hay dudas. Las tenemos que ir aclarando poco a poco. Ok, también dice 803, somos 8 nada más. ¿Qué onda? Ah, otra cosa también quería comentarle. Fíjese que en la plataforma también hice la... tarea 1 y la 2, pero la 1 me dio bastante problema por el apóstrofe. Yo la redacté bien y yo decía, ¿por qué no me la activa como correcta? Pero yo asumo que era el apóstrofe porque justo dije, no, algo ha de hacer. Entonces vine y solo copié la palabrita. The dots, not, y la pegué, y eso era porque después, o sea, la misma redacción, solo copié la palabra y la pegué, y era como que la computadora me la leía como coma y no como apóstrofe. Lo que ocurre es que en tu teclado, aquí arriba de la tecla tab, usualmente está un palito que es el apóstrofe. Si no está ahí, está por aquí en esta tecla, si no me equivoco. Sí. Ya. Entonces, todo depende de la configuración de tu teclado. Ya. Esa es la cosa. Okay. Sí, si está en español, es que sí está el apóstrofe, pero también a veces ponemos la tilde. Si está en español el teclado, vas a poner la tilde. Sugerencia, ¿qué hago entonces? Paso mi computadora a inglés. Ok. Es que estaba en el trabajo haciendo. Dele, con todo. Dígale a los técnicos, hey, póngame la computadora toda en inglés. ¿Quién dijo miedo? Dígale. Ok, vamos a ver una cosa, a ver qué menciona su compañero. ¿Cómo terminamos? Ok. It's Friday and we're just 8. Déjenme. Un momento. Vamos, chicos.
Bueno, somos 9 ya. Vamos a comenzar con la con lo mismo, ¿eh? Vamos a pasar el listado para arrancar con todos los powers. Let's see. Brian, Alexander, Jaime Pérez. Present. ¿Quién? Carlos y Yancy, si pueden encender su cámara, solo en este momento. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Ok, le voy a pasar el listado a Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Gracias. Vaya, ya puedo apagar la cámara. Qué oso, dice. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Qué pena. Ajá. Cristian, no. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Gracias, a tiempo. Eduardo Franco Núñez. Present. Excelente. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Vi a uno de los Eliseos, pero se desconectó. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Excelente. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Qué raro. Carla Eugenia Hernández Otelo. Mario Enrique Osorio Ruiz. Present. Ahí está Mario Osorio, mucho gusto. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Eso es, don Mike. A ver, Tania Karina Moreno Amaya. No. Ok, Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Ya vino Ilcia. Vamos a ver dónde está. Aquí está, Ilcia, ok. Ok, good. So, ¿cómo hacemos este volado? Bien. Sí, a ver, póngame un emoji quien definitivamente dijo este volado no me sale y tiró la toalla y su berrinche y dijo no. Y no hizo la tarea. Yo. Jenny, ok. Ok. Ya vamos a ver qué pasó. Ajá. ¿Quién más? Nadie más. Ok. Solo yo y la rebelde. Good evening, Emerson. Yo haciendo la estoy, teacher. Ah, tramposito, ajá. Ya le voy a poner las calcamonías aquí. El periquito que habla mucho. Ilcia tampoco. Perdón, Mariel, ¿no pudiste hacer nada? No, realmente no. Me siento confundida. Te sentías confundida, ok. Muy gracias por la honestidad, igual Jenny. No hay problema. Bien, ¿cómo ataco esto de sentirme confundido? Fíjense que ahora en la mañana lo mismo. Tengo un grupo de las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y van al mismo ritmo que ustedes. Entonces, un saludo. Esos compañeros van a estar viendo sus videos. Y pues les va a ayudar todo lo que van viendo, lo mismo que van viendo. So, ustedes van adelante, por algún motivo. Por milagro de Dios. No, por algún motivo van adelante en cuanto a la gramática. Sí, porque hoy vimos, no así es la cosa, hoy vimos preguntas cerradas con ellos. A ellos los llevo más despacio y todo, hacemos más dinámicas, o sea, pasan a la pizarra, ¿verdad? Y así. Entonces, lo mismo quisiera aplicar con ustedes, pero solo se podría si todos estuviésemos en computadora. Hoy en día, de todo se puede. Hay pizarras compartidas, se llaman. Súper chivo. Entonces, todos al mismo tiempo podemos escribir en la pizarra. Pero tendrían que solo el que esté en computadora le podría funcionar. Si estás en celular, solo que sepas bien usar el teléfono, no te trabarías. Y que tu internet no se trabe. Entonces, a ustedes me dicen, ahí vamos a pasar una encuesta. ¿Saben qué? Voy a preparar una encuesta de Google, ¿sí? Una Google Form para
que nivelemos eso, porque primero Dios no solo un módulo esté con ustedes y pues podamos trabajar juntos y ver qué herramientas sí podemos utilizar y qué herramientas no. ¿Les parece? Sí. Ok. Bien, para empezar, Cristian, Eliseo Antonio Jiménez, Germán Alejandro Castillo, el compañero de trabajo, Jacqueline Vanessa, José Bernardo López, Carla Eugenia, Mario Enrique Osorio. Les estoy poniendo el dedo. No se sientan mal. Está revisando la plataforma. No se han metido a hacer la unidad 1. Acuérdense, pueden fallar cuantas veces sea necesario. No importa cuántas veces se equivoquen para poder hacer bien eso. Me decían por ahí, es que mire, el apóstrofe, para los que acaban de entrar, están entrando ahorita, el apóstrofe no me lo agarra, revise su teclado, ¿ok? De ahí todos los demás, sí lo han hecho. Aparezco que no he hecho la unidad 1. Fíjate que sí, salvo que tengas dos usuarios. ¿Te has metido con otro correo? Es que tuve un problema al inicio de que el correo que di no me lo aceptó, entonces pedí ayuda y la muchacha que me auxilió, me dijo de que tenía que crear otro. Entonces creé otro y con ese me vinculó. Vaya, ponete las pilas porque aquí dice correo electrónico de José Bernardo López Montes. No tengo, dice. Así dice el listado. A ver, quiero ver. Asegurémonos. Implementos agrícolas centroamericanos. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Sale que no tenés correo, o sea que, pero sí está el usuario, porque me aparece en el reporte de notas. Hay que contactar a alguien de soporte técnico ahí en el chat. Ok, sí, porque, por lo menos ahorita voy a la mitad de la unidad 2, en el usuario que ellos me habilitaron. Ok, bien, cosa fuera de mi control, pero sí, es la mejor cosa que puedes hacer, contactar bien de ellos para que ellos pues puedan hacer eso. Hey, de casualidad no me parece igual a mí, porque igual me pidieron dos correos, pero yo con un correo he estado haciendo. Déjeme reviso ahorita, vamos a ver. Eduardo Franco Núñez. Sí, Eduardo Franco punto Eduardo 2010. Sí, sí. Sí, ese es okay. El que tiene. Ok, gracias. You're welcome. Ok, so vamos a ver, Jenny. Jenny. Sí, teacher. Vamos, cuando algo... A ver, si usted se mete una espina en el dedo, se la saca inmediatamente, ¿va? Sí. Ah, pues aquí lo mismo. Me siento estancado, siento que no sé. Y no encuentro el motivo por el cual no pude armar una oración. Bueno, intentémoslo. Esto me pasó en la mañana con un compañero, con un alumno que es bien humilde, que me dijo en la mañana, mire, yo no he estudiado desde hace 20 años prácticamente. O sea, desde que salí de bachillerato, híjole, no, nada. El inglés, lo detestaba el inglés. Pero hoy veo que necesito el inglés, así de que ahí está. Y si se aplica, como no tienen una idea, entonces lo vi frustrado. A ver, no es tu caso, pero si eso ocurre, pues no hay que sentirse así. Sí. Yo creo que es solo un par de años. Pero sí, casi igual que igual. Pero en mi caso sí, siempre me ha gustado el inglés, porque me gusta la música en inglés, pero sí ya tengo tiempo de no estudiar. A ver, vamos parte por parte. Le vamos a ayudar, ¿eh? A ver, Edward, Armando, un verbo, cualquier verbo, démosle un verbo a Jenny. Yeah. Get up. ¿Así? Jump. Jump, perdón, ok. Jump, excelente, que significa saltar. Ok, bien, una palabra relacionada al verbo. Una palabra relacionada al verbo. Miguel. How do you say cuerda, Miguel? Ayer lo hicimos, pero bueno. Rope, you say rope. Ok, cuerda. Ok, Jenny, su turno. Uh-huh. Vamos con positiva, negativa y pregunta. Next.
Cualquier sujeto. ¿Cuál es a ver, ayúdenme, síganme ayudando. ¿Cuál es la estructura para una oración afirmativa, chicos? Sujeto, verbo y complemento. That's it. Ok. Solo voy a reemplazar partículas de esa fórmula. La negativa, ¿cómo la hago? Sujeto, dots, verbo y complemento. Ajá, aquí es donde me falta esto. Puedo decir do o does. Ok, do o does. Y agregarle el not para hacer la negativa. Luego viene el verbo y luego el complemento. Y ok, todos, una pregunta. ¿Cómo la estructuro? El do o el does. El sujeto. Verbo, complemento. ¿Y? Complemento. El signo de pregunta. The question mark, va. Ahí está todo ya, Jenny. Sujetos. ¿Qué puede ser un sujeto? Cualquier nombre. Sandra. Excelente. Sandra. ¿Cuál es el verbo que estoy ocupando? Jump. Jump. ¿Cómo se dice? Jump. Jump. Uh-huh. Van Halen. Jump. Buena canción para levantar los ánimos. Sandra. Jump. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Con qué sujeto? I, you, we, they, he, she, it. Reemplazo a Sandra. Jenny. It. She, muy bien. She. She. Sí. Entonces, teniendo presente que Sandra es she y que estoy haciendo una oración afirmativa, ¿qué tengo que hacer con el verbo? No sé. Ok. Me puse en blanco. ¿Qué hago? Me apoyo del WhatsApp. Ahí está todo lo que vamos viendo. Ok. Decíamos que, otra vez, afirmaciones, oraciones positivas. ¿Qué quiero decir? Sí. Sandra salta la cuerda. Ok, entonces es afirmación. Sandra dije que es tercera persona. Dijo el teacher. Los verbos para las terceras personas, he, she, it, los voy a modificar si es una afirmación la que estoy haciendo. Y dice la tercera regla, todos los demás verbos se les agrega ese. Ese. Ajá, entonces Sandra jumps. De nuevo, la cuerda. Como es una cuerda, es un nombre común. Y decía el teacher hace una semana, se agrega el artículo the a nombres comunes. Sandra jumps the rope. ¿Ok? Mm. Ya estamos con la positiva. Hagamos la negativa, Jenny. Sigamos la fórmula. La misma Sandra. Oración. Ajá, la misma oración. Sandra. She does. Ahí, lo mismo le pasaba a este alumno en la mañana. Sandra ya es mi sujeto. Ya no necesitaría ya ni decir she. ¿Ok? Ajá. ¿Estamos? Sí. Ok. Ok, Sandra, ¿qué sigue después del sujeto? Does. Ajá, muy bien. Does not. Ok, does not. ¿Y luego? Yo. Ajá, no. Muy bien. Sí, no dude. Ahí está. Confía en su cerebro. Ok. Verbo y nombre. Vaya. Sandra does not jump. Y ojo, Jenny, todos. Uh-huh. El complemento siempre va a ser lo mismo. The rope, en este ejemplo. The rope. Uh-huh. Sandra does not jump. The rope. Va. Ya vimos cómo sigo la estructura. Haga usted sola la pregunta, Jenny. Dícteme, porfa. Sería das. Excelente. Uh-huh. Sandra. Uh-huh.
Rob. Rob. No, Sandra jump. The Sandra, jump. Mismo complemento. Rope, rope. The rope. The rope. Ahí está. Ok. Primera vez me voy a congelar. No voy a ver qué poner. Mi cerebro se va a desubicar en seguir este voladito, esta formulita. Ok. Do o does. ¿Por qué puso do o does? Ah, es que dijo, como no me he cantado la canción, do I, you, with it, do I, you, with it, does he, she, it, do I, you, with it, do I, you, with it, does he, she, it. Entonces, hoy en la noche me voy a acostar, Jenny, y me quedo dormido cantando en mi mente, do I, you, with it, do I, you, with it, does he, she, it. Se graba en el teléfono y lo deja reproduciendo infinitamente mientras usted duerme. Ya le voy a enviar un audio del WhatsApp. Do I, bye. Do I, you, with it. Does he see it? Okay. Funciona. Ok, good. Vamos con Hilda. Perdón, Ilsia, Mariel. Con Mariel, 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 Mariel. Ajá. Mariel. Sí. Ataquemos a esto juntos. Continuamos con usted. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Jenny. Voy a cambiar el color. Ok, Mariel, vamos a hacer lo mismo. ¿A quién le pedimos ayuda? Para que nos dé un verbo, Eduardo. El verbo run. Run, ok, excellent pronunciation. Run, correr, ajá. ¿Una palabra relacionada al verbo correr? Every day. Ok. Every day. Todos los días. Ok. Todos los días. Bye. Mariel, ¿cómo sería entonces? Puede ir el nombre de una persona al principio que se es el sujeto. Sería Oscar. Uh-huh. ¿Cómo se dice correr? Run. Ok, run. ¿Tengo que hacer algo con este verbo o no? Running. No, es corriendo. No, correcto. No hemos visto ING. Ajá. No, no sé. Ok, lo mismo que explicábamos con Jenny. Oscar, ¿con qué sujeto reemplazo a Oscar? I, you, we, they, he, she, it. He. He. Entonces es tercera persona. Estoy haciendo una afirmación, entonces. Sería... Después de round iría he. Vamos bien, a ver. Ya tengo el he. Que es Oscar. Ok. Decíamos, afirmaciones, terceras personas, he, she, it. Esas son las terceras personas, él, ella o eso. Entonces, en esas me preocupo y modifico el verbo. Ok. Le voy a agregar una S. Ok, al verbo. Oscar runs. ¿Cada cuánto corre Oscar? Every day. Every day. Vale. Tengo mi afirmación. Vamos con la negativa. A la izquierda está el ejemplo de las negativas. Sería Oscar. Does. Does not. Around every day. Muy bien. Ok, ahora la pregunta. La pregunta iría... Un
Mira el ejemplo a la izquierda. Es que está borrosa mi computadora, casi no veo nada, entonces estoy tratando de adivinar. Así me pasó en la mañana con mi carro, estaba cayendo un chaparrazo de agua. Y estoy vivo de milagro. No se lo llevo a la correntada. Sí, es que mi carro no tiene calefacción ni aire acondicionado, entonces ahí venía. Todo el camino. Ajá. ¿Me puedes decir cómo va la estructura de la pregunta del ejemplo? Claro que sí. El ejemplo anterior era, ¿Does Sandra jump the rope? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces sería, ¿Does Oscar verbo? Run everything? Excelente. Does Oscar run everything? Pregunta para Jenny y para Mariel. ¿Ya vieron el video? ¿Es posible lo imposible? No. Sinceramente no. Lo dejé no. como de tarea para verlo este fin de semana que tengo libre y quizás las demás tareas. Ok. Ok. No me contesten, pero si están casadas o tienen familia o hermanos de su edad, o sea, adultos, pues... Ah, invítenos a que vean el video, si es posible, si lo pueden proyectar o verlo en la tele. Okay, hagan de caso que sean en la conferencia. Y si dices, sacale la lengua que tenés a la par, sacale la lengua que tenés a la par. O sea, apegate a eso, toma nota. Liberar endorfina. Liberar endorfina, hace esto, si te sentís nervioso, pega 10 brincos, su cerebro funciona con electricidad y si no lo activas, te vas a dormir. Ok, so, a ver, aclarando... conceptos, a las preguntas cerradas solo puedo contestar sí o no. Yes, he does, de manera afirmativa. Negativa, no, he doesn't, de manera negativa. Dije negativa las dos veces, creo. So, afirmación, yes, he does, y solo estoy diciendo sí. No, he doesn't, solo estoy diciendo no. Y acá sería... Ajá, ¿cómo sería acá, chicos? Talking to myself. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Lo mismo. Okay. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Esta es tu tarea. Ahorita, en teoría, llevaría dos tareas, de las cinco. Tengo el verbo jump, tengo el verbo run. Ok, van dos, me faltarían tres verbos, tres palabras relacionadas a cada uno de los verbos. Y ahí voy. Questions. Les envió un PDF tempranito a las 7:57 terminando la clase. Ah, pues ese, así exactamente es como tendrían que seguir ustedes paso a paso su dieta. ¿Se mira? ¿Sí? Vaya. Sí. Mira. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo hago esto? Me disciplino, organizo mi tiempo. Ya dije que yo, Eduardo, solo tengo 1 hora al día. Para estudiar inglés porque quiero aprender. Entonces, y la única hora que tengo es de 12 de la noche a 1 de la mañana. Soy realista. Ya estudié mi vida, es un desorden. Es la única hora que yo puedo estudiar. Pues bien, Eduardo dice, voy a poner 5 alarmas. Una alarma a las 12:50, otra a las 12:55, otra a las 12:10. Y así, hasta llegar a las 5 alarmas para que el teléfono me esté molestando y... Es más, voy a grabar mi voz y me voy a decir, dale, vos podés, che, dale. Y esa va a ser la alarma a esa hora. 5 veces. Ya, pues está bueno, me voy a sentar. Se sentó y empezó. 5 verbos, 5 palabras todos los días. Usa tu existencia. ¿Qué estás comiendo para buscar vocabulario? ¿Qué estás haciendo? ¿Okay? ¿Qué vas a hacer? Etcétera. Poco a poco vas a ir desarrollando esa habilidad. Seguir el formato al pie de la letra. Verbo. Significado. Palabra, significado. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, negativa, verbo, complemento.
auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Ya hice una, voy con la otra. Tiene que estar relacionado. Ya, cambio el sujeto. Pero siempre positiva, negativa pregunta. Y ahí vas. Uno a uno, hasta llegar a la quinta. Ya terminé. No has terminado. ¿Quieres aprenderte esto? Mételo en el traductor de Google. ¿Ok? Mételo en el traductor, descárgate la app de Google. Y ya puedes empezar a practicar. Y decir. She speaks British very well. She speaks British very well. Si notaron. She speaks British very well. Si no se nota con esta She speaks British very well. Ok. ¿Cuántas veces sea necesario? A veces lo dice más lento y a veces más rápido. Entonces, escucho, repito, escucho, repito, escucho, repito y estuvo. Ok. Ok. Creo que he sido bien explícito. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos. No, no questions. No, yo creía que las preguntas yo las tenía mal. ¿Se acuerda que la comenté? Ajá. Pero con lo que les ha explicado a ella, puedo apreciar de que sí, las hice bien. ¿Por qué te pasa esto? A mí me pasa a veces también. A mí me pasa. Quiero ver, 2005, 17 años después, desde que empecé a trabajar en call centers, todavía me ocurre, dudo de mí mismo. Y me quedo, la escritura de alguna palabra que lleve doble C, por ejemplo. Entonces, es normal. No confías en ti mismo. Entonces, ánimo. Poco a poco eso. Ahora, esto de la tarea te va a dar la agilidad, te va a dar la confianza. Número uno, de equivocarte. De equivocarte y decir, ay, me equivoqué. No le hace, ya lo voy a aprender. Tomas nota. Me volví a equivocar. Ay, dos semanas después, pues ya me sigo equivocando. Ya le voy a dar a esto. No digas, no puedo. Jamás digas, no puedo. Ya. Sí, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y no te des por vencido. Ok, ya les voy a enviar un video sobre eso. En lo que les divido. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tírale un verbo a tu compañero. Ok. No seas cruel también. Ok, decile. Vamos al listado de verbos. Ok. Decile work, trabajar. Eat, comer. Say, decir. Tell, contar. Decir. Lo mismo, ¿eh? Ok. Count. Contar. Sí. Diferentes términos en diferentes contextos. Vamos. Sé que ustedes pueden. Háganle. Ayúdense entre ustedes. Presionen a su compañero. Denle un verbo que le dé positivo o negativo pregunta. De ahí él mismo toma venganza. Les va a dar otro verbo. Y ustedes, ¿ya? Vamos rotando. Son cuatro en cada grupo. Nadie se queda acá. Para que, si quieren, uno da el verbo, los otros tres hacen positivo o negativo pregunta. El que hizo la pregunta da el siguiente verbo y los otros tres dicen positivo o negativo pregunta. ¿Les parece? Sí. Ok, let's do it, guys. Ustedes pueden, vamos. Miguel, Edward, Yancy, Eliseo, Mario, let's go. Brian. Tuve una falla. No, ayer no. No. Pero por lo que dijo, solo vamos a hacer verbos en oraciones así, positivas y negativas. Y pregunta. Ajá. Vaya. No sé quién quiere empezar. ¿O damos un verbo?
Como quiera. Vaya, digamos con uno fácil sería el verbo drink, que sería tomar o beber. No, beber sería. Drink. Beber. Uh-huh. No sé si de complemento podríamos poner que sea café, el que estamos bebiendo. I drink. Podríamos poner yo tomo café en las mañanas. Ajá, sería entonces... I drink coffee in the morning. In the morning. Yeah. Negativa entonces sería... Negativa sería... ¿Sí? I drunk. I drunk. Creo que es. Ajá, I don't drink in the morning. In the morning, ajá. I don't drink. I don't drink in the morning. Yo no tomo en la mañana. No, no, no. ¿Qué no, cosa no, ¿qué cosa no tomo? Café, ok. Cuidado. Café. I don't drink coffee in the morning. You got it. Good. Ajá. La pregunta sería entonces, do drink in the morning? Coffee in the morning? No, sería porque le faltó el verbo. Do I drink coffee in the morning? Él le está preguntando, o sea, sería el do. ¿Será el do? Sí, sería el do. Do you drink coffee in the morning? Ahí la respuesta sí sería, yes, I do drink coffee in the morning. Y la en forma negativa sería así, no, I don't drink coffee in the morning. Forma original, ¿cierto? Ajá, es que sí, va. ¿Quién hace la negativa? Vamos. Ay, de acuerdo. Vaya, dijo, I am drink. The coffee. The sí. Coffee. Esa es la afirmativa. No necesito el verbo, no necesito el verbo to be. Yo sé que tendría que haber sido... ¿Saben? ¿Saben que vengo de otro grupo y la misma oración estaban haciendo? Ay, wow. Estamos conectados, teacher. ¿Qué pasó? Ajá. Es que según entendí, teníamos que hacerla con does o con do, ¿no? No, es que el does, no. Does not, ya va cuando es la negativa. Ajá. O cuando es la pregunta. Ajá, correcto. Pero ahorita es I'm drink the coffee. Ahí I am. Mm-mm. No necesito el verbo to be. Tiene que ser un verbo, un complemento y un sujeto. Al revés, cariño. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. ¿Y el verbo que estoy ocupando es? Drink. Entonces tendría que haber un sujeto que podría ser, digamos, Carlos. Sí, por eso. No, puede ser, ay, estaba bien Carla, pero no necesito el verbo to be ya. Entonces sería I drink the coffee. I drink the coffee. I drink coffee. Yo tomo café. Ok. Yo tomo café. I drink coffee. When? I drink. Sí, dijeron cuándo. When? No dijimos. Lo dijeron. No, cuando. The morning. Ajá, in the morning. So I drink coffee in the morning. ¿Cuál sería la negativa, Brian? Para mí la negativa es la Hazel. Ajá, no. Un poquito. Ok, dale, Brian. Negativa. ¿Cómo era en positiva? I drink coffee in the morning. In the morning. Negativa. I do. Y le falta el. Y le falta el. No, tendría que ser. No, I don't. No. A ver, déjenlo que siga. Brian,
I do not. I do not. Not. El ver. Qué buena pronunciación de esa que me cuesta. No, no, no. I do not. I do not drink coffee. Sería yo no tomo café. Ajá. I do not drink coffee in the morning. I do not drink coffee in the morning. Vamos con la pregunta, Brian. Tenés que hacerlo. ¿Cómo puedes? Teacher, una pregunta. Solo una. El do not, ¿por qué no lo abrevia? Sí se puede. Sí se podría, o es que no se puede. Sí se puede. Ok. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que... Ajá. No quiero confundir a Brian. Él empezó con do, okay, que agregue el not. Sí, porque si le digo don't, me va a decir I do don't. Ok. Yep. Vamos, Brian. Entonces, la pregunta dice... Do I drink? Excelente. Ajá. In the morning. Hey. Coffee in the morning. Ajá, sí, porque si solo decís, do I drink in the morning? ¿Tomo en la mañana? Yo no tomo en la mañana. I don't drink in the morning. Ok. Got it? Sí. Sí. Ellen. Next. Next. Vamos, otro verbo. ¿Estaríamos correcto ahí? Las Mario Stories de Lesson Match. Solo le falta la interrogativa. El signo. Eso. Sí, estamos listos. Listo. Bien, okay. Revisemos, a ver. Ok. Primera regla de modificación de verbos. Todo verbo que termine en O, SS, CH, SH, X o Z, le voy a agregar ES al final al verbo. Ah. Oh. Ajá. Ricardo decía washes. Ricardo washes the car. Ricardo does not wash the car. Does Ricardo wash the car? Número dos. Mario studies the lesson of math. Veíamos que los adjetivos calificaban el nombre. Entre lección y matemática, ¿cuál será el adjetivo? Es decir, el adjetivo sería la lección, porque es la que nos está diciendo de qué es la clase. A ver, yo lo que hacía o suelo hacer es decir, bueno, lecciones. Hay una, o sea, me refiero a la materia. Las materias hay muchas, Puede ser una lección de matemáticas, una lección de ciencias, una lección de sociales, ¿ya? Ah, entonces la lección es una, pero ¿ya? ¿Qué tipo de materia? Hay muchas. Entonces, math, matemática sería el adjetivo. Es decir, la lección es de matemática. Ya lo pensé en español, ahora decía el teacher que ese adjetivo en inglés va antes del nombre. Entonces, Mario studies the math lesson. Mario studies the math lesson. Y, otra vez, study. Segunda regla de modificación de verbos. Si el verbo termina en consonante Y, yo quito la Y y agrego IES. The math lesson, L-E-S-S-O-N. Ahí estás. Ahora, study, voy a quitar la Y y voy a agregar en su lugar I-E-S. Study. Studies, studies. Ahí estás, studies. Ahí estás. Una S nada más. Ahí estás. Mario studies the math lesson. Mario studies the math lesson. Mario does not study. Ahí ya no modifico el verbo porque es el does. Okay. Mario does not study the math lesson. Does Mario study the math lesson? Good.
Y no te preocupes, esto a medida que sigas haciendo más y más oraciones, te vas a ir acordando de esos detallitos. Poco a poco tu cerebro los verá agarrando y ya no se te van a olvidar. Okay. Siguiente verbo, siguiente pregunta. Digo, siguiente verbo, siguientes estructuras. Ya casi terminamos. Come on, come on. Por ejemplo, en el caso de potato, no sé si por ser un objeto lleva una preposición. ¿Verdad? Aquí está, teacher. Estamos discutiendo ahorita una oración que acabamos de realizar, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ¿Pueden compartir la pantalla y escribir? Ah, pero lo hemos estado haciendo así. Ah, vaya, vaya, chido. Denle. Ajá. Por ejemplo, dijo aquí una compañera, nos dio el verbo fry, que freír, entiendo yo, fry. Entonces, el compañero dijo, dígalo, compañero, de nuevo. He fried potatoes for the lunch. For lunch, ajá. He fries potatoes for lunch. Ajá, o sea, la duda era de que no sé si la parte potatoes por ser un objeto tenía que ver alguna preposición o está bien así. No, está bien porque se está pluralizando. Bueno, igual, aunque fuese, ¿no? Si fuese singular, sí sería a potato. Pero como es plural, sí, fries potatoes for lunch. Le voy a hacer marucha en la cabeza. Fries for lunch. Fry. ¿Quién ve Futurama? ¿Ya han visto Futurama? Ya lo he visto. Sí. Pues el tipo se llama Fry. Uh-huh. El verbo en tercera persona, freír, como dice la regla, quito la Y y agrego IES. Fries. How do you say papas fritas in English? You say fries. Así nomás, fries. Puedes decir French fries, ok. Chivo. Fries for lunch. Fry, nombre. Fries, verbo. Fries, nombre en plural de papas fritas. Ok. Entonces, eso te puede pasar. No todo el tiempo. Eso es algo, son coincidencias. Es como que te diga fly y flies. Perdón, fly, que puede ser verbo o nombre. Y te diga, the fly flies. La mosca vuela. ¿Ya? Entonces, que no te agobie eso, son coincidencias que pueden ocurrir, que es lo que les estaba como medio ocurriendo aquí, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ocupo el artículo the cuando lo que estoy hablando es en contexto. Si habíamos hablado de las papas fritas un día antes, porque era un almuerzo especial, entonces sí. Ok, ¿cómo era la relación? José fries the potatoes. The potatoes. José fries the potatoes, ¿no? Sí, era más o menos. Sí, creo que había dicho. Sería, he fries potatoes for lunch. Ok, he fries potatoes for lunch. Si yo digo he fries the potatoes for the lunch, estoy haciendo énfasis en que habíamos hablado de las papas y que es el almuerzo, the lunch. O sea, es único, ¿ya? Es algo especial, el almuerzo. Sería como que yo planeé el almuerzo de mañana. Cabal. Y se están dividiendo los quehaceres, ¿no? Durante el almuerzo. So, José fries the potatoes for the lunch. The potatoes for the lunch. De manera general, José fries potatoes for lunch. Es algo que él siempre hace. Le encanta freír papas para el almuerzo. Ahí sería rutinario, ¿verdad? Excelente. Una cosa rutinaria. ¿Ya? No. Yo digo el verbo dive. Sería bucear. Podría ser en el lago, para el contexto. ¿Cómo se dice bucear? Dive. Se escribe, lo voy a escribir en el chat. Dive. Ahí lo escribió ahí el tío. Ahí está. Uh-huh. Y bucear es la. ¿Ah?
¿Y bucear? Ese es bucear, dive. Y lake es lago. Entonces podríamos decir, Jenny dive in the lake. Y la, esa es la positiva. La negativa sería Jenny dives in the lake. Dive in the lake. No dudes, Eduardo. Ya lo dije hecho bien. Sí. Jenny doesn't. Doesn't. Es cierto, la negativa. Doesn't. In the lake. Dive in the lake. Okay. Entonces la otra sería, la pregunta sería, does Jenny dive in the lake? Dive in the lake. In the lake. Uh-huh. Dive in the lake. Okay. Mm-hmm. Good. Aún les queda un minuto. One more. Este, creo que otro verbo. Cry, llorar, vamos a ver. Cry de llorar. Cry. Love. Ajá, love, podría ser complemento. Alguien que lo diga. Sería Oscar. Cry. Ahí iría la regla, creo yo, en eso. Cries. Sí, porque he es Oscar, es una tercera persona. Creo que iría la regla. Cries, ajá. Creo, sí. ¿Qué nombre dije? Oscar, dije. Oscar, Cries. Y ahí para love. For love. De ahí sería Oscar. Cry, no, Oscar does not. Uh-huh. Oscar does not cry for love. Y sería, does Oscar cry for love? No pregunto. I'm great tonight. Teacher, may I go to the bathroom, please? Yeah. Thank you. You're welcome. Le voy a hacer lo del meme. Oh my God. No fue en su grupo que le enviaron, ¿verdad? Es que decía, teacher, may I go to the bathroom? Decía, bathroom, please. Y le dice el teacher. Joven, in English. Bathroom, be patient, please, ladies. Joven, dígalo bien. Ya no, teacher. Estuvo. Un gato llorando. Oh, my God. Sí, me he reído de eso. Ok. Bien. No se preocupen. Me está costando. No le hallo. No te frustres. Jamás te frustres, ¿ok? Estamos haciendo tiempo a Eduardo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió ahorita en grupos? ¿Qué digas? Ahí le preguntamos al teacher. Ajá. Teacher, sí, okay. Yo tengo una pregunta. Dale, Carlos. Luego voy con Emerson, creo. ¿Sí? Ok. Y luego Miguel. Luego Miguel, ajá. Y bueno, en el grupo yo le estaba preguntando con los que estaban conmigo. No entiendo todavía. Bueno, me confunde en qué momento a la hora de la pregunta se va a escribir do o does. Ok. Todavía no me enfoco en eso, o sea, me confunde eso. El do y el does lo vas a escribir, el do lo vas a escribir con I, you, we y they, y el does lo vas a escribir con she, it y he. Uh-huh. Entonces, Carlos. Pero en el caso de que llevamos nombres, como los ejemplos que estuvimos viendo al principio de la clase,
todos eran das. ¿En qué momento vamos a llevar el do? Ajá. Bien. Para eso, volver a las primeras clases, les decía, cuando vimos los sujetos y les hice el experimento ahí, vea. Si yo te digo yo no puedo reemplazarme con un nombre propio. ¿Ya? Ya, no puedo decir yo con otra cosa. No se puede. Tú tampoco se puede. Ese you, I, you. No los puedo reemplazar con nombres propios. He, she, e it, sí se puede. He, Emerson. She, Mariel. It, el perro, the dog. Ok. Si yo te digo José, Mario y Miguel, podrían ser you. ¿Ya? En tu mente. Esa conversión es decir, en tu mente, de un solo. De un solo. ¿Cómo reemplazo esos nombres con un sujeto? You, ustedes. Si yo digo Rafael, o sea, yo. Ok. Yo, José, Mario y Miguel, ¿los puedo reemplazar con el sujeto? ¿Qué es? We. Nosotros, porque yo estoy ahí. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Carlos? ¿Sí? Si me incluyo yo, sería nosotros. ¿Ya? Y esto es en español. Lo mismo es en el inglés. ¿Sí? Si digo Carlos, José, Mario y Miguel, y yo soy Carlos, sería nosotros. Ya si menciono más personas y no estoy yo, ellos. ¿Ok? Entonces, esa conversión de sujeto es mental. Ya, es lo que te está causando y sí, he notado eso últimamente. Hay que buscar la manera de atacarlo y la única manera es entendiendo ese concepto. Si digo I, you, we, o they, voy a ocupar do. Entonces memorízatelo así. I, you, we, they, do. I, you, we, they, do. He, she, it, does. He, she, it, does. Bien. Abro la pregunta con un do o con un does. Si la abro con do, ¿qué verbos, qué sujetos puedo ocupar? Puedo ocupar I, you, he, she, it. No. I, you, we, they. Solo I, you, we, they. Do I, do you, do we, do they. Ok, do I, do you, ok, do Emerson, Eduardo and José take a shower every day, do Emerson, Carlos and José take a shower every day, do they take a shower every day. ¿Sí me entendiste eso? Carlos, descongelate, eso, sonríe, ajá, va, hoy sí, ya más o menos. Y si lo escribe, teacher, tal vez así. Sí, o sea, otra vez, vaya. Perdón, teacher, la respuesta a esa, por ejemplo, a la pregunta que hizo con respecto a que si nos tomamos algún baño todos los días, nuestra respuesta sería, yes, we do. Do, I, you, we, they. Y does, lo voy a ocupar con he, she, e it. Vaya, teacher. Yo le voy a decir hasta donde yo he entendido. Y creo que estamos igual con Carlos, pero, o sea, hay momentos en los que, pues, lamentablemente nos bloqueamos. Son tantas cosas que andamos en la cabeza. Según entiendo, como se lo dije a los compañeros, yo entendía que tenemos que ser una oración primero con un sujeto, un verbo y un complemento. Okay. Después de hacer eso, eso lo vamos a convertir en pregunta, ya sea con do o des. Do o des. Do o des. Ajá. Y la podemos responder en negativo o en positivo. ¿Así he entendido yo? ¿Está bien? Sí. Ya vimos hasta este punto. Afirmaciones, negaciones y preguntas. Esas tres estructuras son las que tenemos que estar practicando a diario. Afirmación, sujeto, verbo, complemento. Entonces, si te da problema el sujeto, hace la tarea. Intercambia los sujetos. Y entiende esto. Reemplaza
los sujetos que se pueden reemplazar con nombres propios o nombres comunes. Porque te pongo un ejemplo bien claro. Mira tu chat. El sujeto it se puede reemplazar con un montón de cosas. Con un perro, con un gato, con un globo, con una puerta. El aire. El aire, el agua, el mar. It. Sí. Excelente. Okay. Ojo, ojo, ahí hay otra pregunta que me hacían. Y tengo que agregar la THE. Usualmente con nombres comunes agregas la THE. The sea, the air, el aire. Okay, the water, the water. Yeah, the light. Okay. Okay. Todo dependerá del contexto. A ver, Miguel, tenía otra pregunta. Sí, teacher, con respecto a las reglas para modificación del verbo cuando es do o does. Por favor, si no, me podía reforzar en eso. Nos mezclamos ahí. A ver, en su grupo de WhatsApp hay un mensajito. Cuando vimos las terceras personas, fue lo primero que vimos, oraciones positivas. Y al principio de cada mensajito les puse qué era lo que estábamos haciendo. Busquen el que dice affirmative. Affirmative. Voy a copiar de su WhatsApp. Lo voy a pegar aquí en la pizarra. Como dice mi hijo, literal, papá. Literal. Ahí está. Ok, so dice su WhatsApp. Affirmative. Es decir, oraciones afirmativas. Voy a ser sujeto, verbo, complemento. Y para los sujetos, ella, perdón, él, ella o eso. Ok. Esas son las reglas para modificar los verbos en tercera persona. O sea, él, ella o eso. Ok, es una afirmación. Tengo cualquiera de esos tres sujetos. Puede decir Carla, María, Eugenia, Joel, Carlos, Ricardo, el Chucho, la vecina, mi tía, el aire. ¿Ya? Todo eso son terceras personas. Entonces ya identifiqué que hay una tercera persona en la oración. Ah, pues, ¿qué verbo voy a ocupar? Vaya. Me salió que voy a ocupar miss. Dice la regla número uno, que si un verbo termina en doble S, SH, CH, X, O, Z, voy a agregar ES al final del verbo. Y entonces ya podría decir, she misses her dog. Ella extraña su perro. Ella extraña a su perro. Por ejemplo. ¿Ok? Podría decir, he fixes the car. Él arregla el carro. ¿Ok? Es esta la preocupación. Una oración afirmativa. Él arregla el carro, ella extraña a su perro. Estoy afirmando que eso es así. Entonces, tengo terceras personas. ¿Ok? Ojo, Carlos. Carla misses her dog. Pedro fixes the car. ¿Viste? Sí, porque he notado como 5 de ustedes me están haciendo eso. Me están diciendo, Carla, she misses her dog. Ya no necesito ese she porque ya está Carla. Es lo mismo. Es decir, ese he, ese she y ese it no sirven para no sonar repetitivos. Carla extraña a su perro. Ella ama a los perros. ¿Okay? Carla tiene un gato también. Ella también ama a los gatos. Igual que en el español, se oye feo decir, Carla extraña a su perro. Carla ama a los perros. Carla tiene un gato. Carla le gustan los gatos también. Carla, 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 Carla. Bien feo, ¿verdad? Entonces, esos son los sujetos pronombre. Reemplazan al nombre para no sonar redundante. ¿Ok?
¿Ya tiene más sentido así? Hoy sí. Y con respecto a la modificación de los verbos, esa es la primera regla. Si el verbo termina, esa es la más compleja, de hecho, de las tres. ¿Sí? Si el verbo termina en estas letras al final, es decir, mira, miss, doble S, wash, SH, watch, SH, fix, termina en X, go, termina en O, buzz, que es el único, buzzes. Miguel, no sé si responde tu pregunta. Thank you, teacher. Ready. Ready, ready, set. Anybody else? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. Solo me recuerdo en el curso Carla Mrs. Here. No. Me recuerdo de lo que aparece en el teléfono cuando tiene perdido. Ese era el sujeto it, por ejemplo. Una llamada perdida me aparece a mí, Mrs. Call. Eso refiriéndose quizás a se refiere a lo mismo, a como un objeto. No. In it. Está diciendo missed call. Ándale. Llamada. Es en pasado. Perdida. Okay. Ahí es otra onda. Missed. Okay. Extrañada, llamada extrañada, no, se entiende como llamada perdida. Missed call. Que tú la perdiste. Llamada perdida. Ok, questions. No more questions, let's go. How do we do this? Quería hacer una pausa y voy a hacer una pausa, pero primero voy a pasar el listado. It's 9:07 p.m. Ok, cameras, vamos con las cámaras. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Thank you. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Cámara. Ok. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Good. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Okay. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Perdón. Okay. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Ok. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Venido Jacqueline hoy. José Bernardo López Montes. Tampoco. Present. Como nombre se estaba. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Bien. Mario Enrique Osorio Ruiz. Mario Enrique, ¿no? Present. Sí, por ahí está. Ok. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Yeah. Tania Karina Moreno Amaya. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Alejandro Jiménez, ahí está. Bien, me voy a tomar una pausa, el atrevimiento, si me lo permiten. Les voy a pasar un link en su WhatsApp, vamos a poner todo silencio ahorita, y necesito que se vayan a su WhatsApp por 3 minutos y 19 segundos, ¿ok? Ya les puse en silencio a todos, prohibido compartir la pantalla, es más, lo voy a bloquear. Esto solo es para ustedes, está subtitulado, espero que les guste, pero ante todo que reflexionen y si tienen un hijo o hija, que lo compartan, que se aprendan de memoria este discurso que van a escuchar, que es el mejor discurso, en mi opinión, de motivación personal. Ok, tenemos 3 minutos para ver eso. Vamos.
No chillen. Yo ya empiezo a tener esa charla con mi hijo de 12 años. Lo último es lo más importante. Eres mi hijo. No importa lo que pase, le dice. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no podrás tener una vida. Yucaba. Y después se murió. Sí sabían que ese es el hijo de él, ¿verdad? ¿No? Salía en Rocky 1 y en Rocky 6, que esta es una escena de Rocky 6. Y se murió. Yucaba. Unos meses después de la película. La última conversación. Dicen que fue bien espontáneo ese discurso. Entonces, ojo, el punto es, no le eches la culpa a los demás. Tomar responsabilidad de tus actos. Si algo les he dicho a mis hijos yo desde pequeños es, toda acción conlleva una reacción. Siempre, no importa si es bueno o malo lo que haces, va a haber una consecuencia, esa es la palabra. Toda acción conlleva una consecuencia. ¿Va a ser bueno o malo? Siempre. Entonces, no digas después. Es que aquel me dijo que lo hiciera. No, es el final. Ok. No aprendí nada en el curso de inglés. El teacher. Ahí. Medita en eso. Sos responsable de tus actos. Ya está grande. Ok. So. ¿Y la pena qué es? ¿Qué es la pena? ¿Por qué no me sale a hablar? Tú solo te estás poniendo el bloqueo. Aquí nadie te va, se va a reír. Nadie se va a reír. Ok. Nadie se va a reír en ese salón de clases. Si tú decías algo mal, si todos estamos aprendiendo. Hasta yo. Ok. Créanme, cada vez que les escucho hablar, yo aprendo algo nuevo. Y ahorita, ya tengo otra página para la investigación. ¿Por qué los alumnos dicen lo que dicen, hacen lo que hacen? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué cuesta esto de la... no, tenía rato de no pasarme, pero porque trato de explicar lo mejor que puedo, de trasladar el sujeto, pronombre, a un nombre común. Suele ocurrir, pero se soluciona rápido. Entonces, ¿cómo se soluciona? Hace la tarea. Hay lógica eso. Ok. Good. Bien. Vamos a entrar a las rutinas diarias. Vamos a ver. En español, de nuevo, ¿quién me dice cuál es su rutina diario? Español. Trabajar. Qué aburrido. Cepillarse los dientes, bañarse. De verdad le decías a eso. Y fíjate que yo siempre les digo a los alumnos, porque en las academias les enseñan, yo me lavo los dientes, voy al baño, me baño, me restrego las axilas. No, hombre. Eso no lo decís en un lenguaje natural, no sé. A ver, voy a ocupar a Eduardo de nuevo. Eduardo, ¿qué haces todos los días? No, en realidad, pero hacerlo interesante, quiero ver. Casi todo con un poco de detalle. Un poco de detalle. Bueno, me levanto, me preparo para irme para el trabajo. Veo a mi esposa cuando también se está preparando para irse a ella. Levanto a mi hijo para que se vaya también para el colegio. Le pregunto si está bien o si lleva dinero para ir al colegio. Alto, ¿por qué lo haces? Por eso quiero que aguante. Ojo todos. Ajá. Sí, siguiente acción. Luego, cuando ya estoy seguro de que todos se han ido, porque yo soy el último que me voy, yo entro un poquito más tarde, tengo mi trabajo y saludo a todos mis compañeros de trabajo. Empiezo a hacer un poquito de memoria de qué es las cosas que tengo que hacer ese día, qué son las cosas que tengo pendientes de hacer, que tengo que solucionarlas y terminarlas ese día. Y ya empiezo a trabajar en ello hasta que pasa. Eso prácticamente. Luego regreso aquí a la casa y comemos todo. Entonces, ¿qué hacen mientras comen? ¿Platicar? Platicar, sí, platicamos mucho. Prohibido el celular. ¡Ey!
Un aplauso para Eduardo. Ha hablado en presente simple todo el tiempo. No mezcló tiempos gramaticales. Felicidades, Eduardo. Se ubicó. Ah, pues exactamente lo que dijo Eduardo. ¿Qué hizo Eduardo para sonar más fancy, más interesante? ¿Se les interesó la rutina de Eduardo? ¿Sí? Número uno, no mencionó detalles de aseo personal. Eso no lo hacemos en una conversación normal. Y número dos, fue explícito, o sea, dio detalles como bien, y por eso esas dos preguntas que yo le hice fue porque me llamó la atención, ¿me entendés? ¿Y por qué me va a servir eso, teacher? Güey, una entrevista de trabajo, no esperes a que el entrevistador te diga, ah, espérame, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Que no te saquen la información a cucharadas, ¿ok? Sino que tú vas dando detalles de una sola vez. Y hay que ser inteligente. Eso que dice Eduardo, yo me aseguro, le pregunto si lleva dinero por el colegio, porque, ok, yo eventualmente vas a decir porque yo pasé eso cuando estaba pequeño, a mí no me dan dinero, yo procuro que mis hijos lleven su dinerito, aunque sea algo, por cualquier emergencia, ya, ese tipo de detalles, ¿qué denota de una persona que se preocupa por darle dinero a su hijo? ¿Qué es dinero? Es un valor. Responsabilidad. Es un valor, ¿verdad? Entonces, siempre decía algo positivo. Eso sí te lo pido. Decía algo positivo siempre de tu rutina, ¿ya? Encontré un lugar donde puedas meter algo positivo. Teacher, pero es que yo me levanto en la mañana. A veces me baño, a veces no. Salgo para el trabajo. A veces me dejo el bus. A veces lo agarro justo a tiempo. Va lleno el bola. O sea, tampoco detalles negativos, sino que tu rutina puede ser algo tedioso. Yo sé. ¿Ok? Pueden decir que mientras que vas en el bus, aunque vayas parado, venís leyendo algo. ¿Sí me explico? Sé inteligente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Todos somos Pedro, lo presidente. Todos somos Pedro, ¿ok? ¿Les parece? ¿O María? ¿Qué creen? Pónganle nombre, por favor. Vamos. Pedro. Va, todos somos Pedro. Peter. We are Peter. So, vamos a ir pasando la bolita y de premio vamos a empezar con Eduardo para que diga. Uy, pero le voy a quitar el rosado. A ver. Hi, my name is Peter. Okay. ¿Qué hago yo? Vamos, orden cronológico, Eduardo. ¿Qué hago primero? Es como una... Es una conversación. ¿No? Vamos a hablar de our daily routine, nuestra rutina diaria. Levantar. Ok. Primero despertarse, levantarse. ¿Qué haces primero? ¿Te despertabas o te levantas? Normalmente me despierto primero. ¿A qué horas? A 6 de la mañana. A las 4 de la mañana. Uy, vaya. Se despierta en el camino. Espéreme. Vamos a llevar un orden. Yo le voy diciendo uno por uno y el que sigue el orden cronológico de las acciones. Ojo con esto, tienen que estar atentos. Eduardo dice, me despierto a las... 6? Sí, 6. At 6 a.m. Vamos a decir 6 o'clock. Ajá. Sigo con Hazel, quien está abajo de Eduardo. Ajá. Preparo a la niña para llevarla donde la cuide. Pero no ha salido de la cama. I awake. Oh, mi Dios, me alisto y alisto a la niña. Ok. Entonces, Peter es un hombre soltero. I wake at 6 o'clock. Then, I prepare my daughter. To go to school. Ajá. Daniela. Vamos, puso con el micrófono. Dani, ajá. Sí, nos quedamos en que nos alisábamos.
Ok, dice, todos los días me despierto a las 6 de la mañana, luego preparo a mi hija para ir a la escuela. Después de eso, me baño y me preparo para ir a trabajar. Ok, Cristian Gómez. Preparo el lunch. Además, also prepare lunch. Ok. Sigo con, dije Cristian, Jenny. Alisto las cosas que voy a llevar para mi viaje al trabajo. Ok. Sigo con... Who's next? José Bernardo. Llevo a mi hija a la escuela y luego me voy al trabajo. Ok. Emerson. Luego de eso, llego al trabajo, saludo a los compañeros y preparo mi equipo. Hola. Again. Ok, llego al trabajo. Llego al trabajo, saludo a mis compañeros. Y preparo el equipo que voy a utilizar. Vaya, sigamos la lógica, señores. Se los voy a leer una vez antes de seguir con Miguel, luego Brian, luego Edward, luego conectando con audio. A ver, hola, mi nombre es Pedro. Todos los días me despierto a las 6 de la mañana, luego preparo a mi hija para ir a la escuela. Después de eso, tomo una ducha y me preparo para ir a trabajar. Además, preparo mi almuerzo. Preparo mis cosas para el día de trabajo. Llevo a mi hija a su escuela y luego voy a mi trabajo. Después de esto, llego al trabajo, saludo a mis compañeros y preparo mi equipo. Preparo mi equipo. Ok. Siguiendo el orden lógico, ya estoy en la oficina, ya tengo todo el equipo listo. ¿Qué seguiría, Miguel Tuar? Inicio mis labores. Ok, Brian Alexander. Me concentro en todo lo que hago en mi trabajo. Perdón, ¿me concentro en todo? Lo que hago en mi trabajo. ¿Todo lo que hago o todo lo que tengo que hacer? Todo lo que tengo que hacer. Ok, Edward. Organizo las tareas del día. Eric se está conectando con el audio, creo que no nos escucha. ¿Nos escucho? ¿Sí, Eric? Sí. Mira, ¿dónde está Eric?
Eric, mueve la mano. Sí, Eric, no. ¿Quién es el que se dice conectando con audio? Ok, bueno, sigo con Mariel. Mariel. Organismo. Reviso algún... Ajá. ¿Vale? Dale, dale. Reviso algún documento pendiente del día anterior. From the previous Thursday. Okay. And then Carla Sotelo. Organizo por el día anterior. Y hago reuniones con los equipos de trabajo. Para establecer directrices. O indicaciones. No, tampoco. A ver, ya me juela, que trabaja el que tiene este tipo, Dios mío. Espérenme. Y tengo reuniones con el equipo de trabajo. With the team. Okay. With the team to. ¿Cómo dice que dijo? Para dar indicaciones. Ah, okay. To give. Vamos a ver. Delegate functions, digamos. Este tipo es gerente. Ajá. Vamos a ver. Carlos Alberto, a todo esto ya... ¿Será que llegó la hora del almuerzo? Todo lo que hice en la mañana. Ya estando las indicaciones correspondientes, vamos trabajando, ¿no? Poniéndolo... Siguiendo las indicaciones. Y falta una hora todavía para el almuerzo. Apenas son las 11. Para que ellos la sigan durante el día. Bien, ¿cómo lo he escrito yo? Chequeo algunos documentos del día anterior y tengo reuniones con el equipo para delegar funciones para que ellos las sigan durante el día. Ok. De hecho, puedo hacer eso, Carlos. By now, it's 11 a.m. Okay. Next, Eric Giovanni. Durante el día. Superviso que cumplan sus obligaciones antes de almorzar. Antes de salir a almorzar. Si no, no comen. No hay que ser tan cruel. Supervise some tasks. Are... O doy seguimiento, vaya. Los azoto okay. Con el látigo. Ah, espérense. No nos perdamos. I follow. Before they go to lunch. Ajá. Le doy seguimiento a algunas asignaciones, a algunas tareas antes de que se vayan a almorzar. ¿Quién ha participado? Esperen. ¿A quién se le está conectando el audio? No aparece el nombre. Yancy. Me voy a almorzar. Solo yo. Con mis compañeros. Cambiamos el sujeto. We go to lunch. Voy a almorzar con mis compañeros y luego nos tomamos un café. And have a siempre coffee. Pensando solo en tu net, ya. No, pero espérame después de almorzar el café.
Es rico, nunca he comido después de tomar un café. Nosotros lo practicamos. Espérame, no, pero démosle lógica a esto, o sea, nos vamos a almorzar y tomamos un café. ¿Por qué? Conversamos respecto al trabajo. Hombre, qué aburrido eso. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Mi hombre, vemos lunch. TikTok. A la hora del almuerzo. Mira, porque nuestro almuerzo es de 2 horas. Menos complejo eso. Because we have a 2-hour lunch. Because we have a 2-hour lunch. Ya casi llegamos al final. Ok, bien, continúe. Voy a Alejandro, no ha participado. Alejandro Jiménez. ¿Qué dice ahí? We go to lunch and have a coffee because vamos a almorzar y tomamos un café porque tenemos un almuerzo de 2 horas. A ver. Después de eso, diciendo que se puede tomar un break para descansar un ratito más en todo lo que. Si son 2 horas para almorzar. Digo, o se ponen a avanzar un trabajo que tienen en completo. No, hombre, que se vaya a dormir un rato. Ok. Sometimes we play soccer for a few minutes. Before returning to work. Ok, vamos con el final del día. ¿Quién me ayuda? Regreso a casa. También puede poner verifico que todo está bien antes de irme a casa. Dejamos el trabajo. Muy aburrido. I get back home. Regreso a casa. ¿A qué hora? Abrazo a mis hijas. And hug. Uy, huge, no, hug. My daughters. Y les cuento un cuento. Espérate, la comida. Okay. And hug my daughters. I get back home and hug my daughters. Okay. ¿Qué hacemos después de saludarnos? Cenamos. ¿Cómo estamos a vivir? We have dinner while we talk. And cerramos el día. Sí. Y me pongo a llorar en la noche. Oh, come on. Vemos una película. And we watch a movie before bedtime. Más complejo. We watch a movie or tell stories before bedtime. Este es un padre soltero. No sé cómo llegaron las niñas a la casa, pero igual. Puede ser el transporte público. Ok. Está bien interesante. Hola, mi nombre es Pedro. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Luego preparo a mi hija para ir a la escuela. Después de eso, tomo una ducha y me preparo para ir a trabajar. Además, preparo mi almuerzo. La hija no come. Ok. Preparo mis cosas para el día de trabajo. Llevo a mi hija a la escuela y luego me voy al trabajo después de eso. Llego al trabajo, quizás adquiere un punto. Okay. Llego al trabajo, saludo a mis compañeros de trabajo y preparo mi equipo. Ok. Empiezo mis tareas y me enfoco en todo lo que tengo que hacer en el trabajo. Organizo mis tareas del día, chequeo algunos documentos del día anterior y tengo reuniones con el equipo para delegar funciones para que ellos las sigan durante el día.
para este momento, para ahora, son las 11 a.m. ¿Okay? Le doy continuidad, ¿cómo se dice esto? I follow up, ¿cómo dijiste, Carlos? Le doy seguimiento a las tareas antes de irme al almuerzo. Vamos a almorzar y tomamos un café porque tenemos un almuerzo de 2 horas. A veces jugamos fútbol por unos minutos antes de regresar a trabajar. Llego a la casa y abrazo a mis hijas. Luego, usted de alguna manera tiene hijas, si era una hija, ok. Cenamos mientras hablamos y vemos una película o decimos historias antes de la cama. Bien, ahora sí. ¿Qué te suena raro de todo esto? ¿Algún verbo que digas que...? ¿Cómo llegaron las hijas a la casa? Ajá. Sí, pero ya estaría... Tienen transporte privado, lo pasan a través del colegio. Sí, es probable. Es probable que sea papá divorciado y solo está con una de las hijas, pero en la noche le dejan a las dos. No sé. Ok. El punto es, no hagas aburrida tu rutina. Aquí no hay ningún momento en el que él diga. Ahora bien, ojo, vamos por partes. I awake. Yo me despierto. De alguna manera, preparo a mi hija. Solo me desperté y la preparo. Soy Jedi y con poderes mágicos la levanto y la elevo y le cambio la ropa y la meto dormida. Ok, awake, despertar. Wake up, incorporarse de la cama. Sentarte en la cama y levantarte de la cama. Ok. Awake, despertarse, wake up, levantarse. To get ready. Prepararse. Get ready. Okay. Prepare my lunch. Preparar mi almuerzo. Get my stuff ready. Preparar mis cosas. Otra vez. I get ready. Me preparo. Get my stuff ready. Preparo mis cosas. Para un día de trabajo, for a work day. I take my daughter, llevo a mi hija a la escuela. Okay, then I go to work afterwards. Luego me voy al trabajo después de eso, afterwards. Okay, I get to work, wave at my coworkers. I wave at people. Ojo, wave quiere decir hola. De hola, no de hola de saludos, sino hola de mar. ¿Sí? ¿Pero cómo le haces al decir hola? Es decir, no hablas. You wave. Ojo con eso, que está bien utilizado. Do you wave at people? Do you wave at people? Or do you say hi? Si digo, I say hi to my coworkers, le digo hola a mis amigos. Hey, hola, a mis compañeros de trabajo. Hello, hola, ¿qué tal? En cambio, yeah, that's waving. At my coworkers, how do you say compañeros de trabajo? Excelente, coworkers, okay. And get my equipment ready. Okay, I start my task and focus, enfocarse. And everything I have to do at work, tasks. ¿Qué quiere decir tasks? Tareas, actividades, ¿verdad? Ok. ¿Algo otro verbo, chicos, que les parezca extraño? No, te quiere ese verbo, güey, que yo quiera saludar. Hola, dijo, güey. Uh-huh. He escuchado yo, por ejemplo, cuando se refieren, que lo utilizan como una onda. No, hombre, usted puede ir caminando a la par de un compañero de trabajo y usted no conoce a todo el mundo en el trabajo, ¿verdad? Y viene el presidente del trabajo y su compañero le dice, ahí, wave, le pegan las costillas, sí. wave. ¿Ya? ¿Ya? Imagínate, solo el indicativo, wave. Saluda. ¿Sí? Te puse en el contexto. Wave, saludar. Solo es mover la mano. Sí. O hacer lo que somos los salvadoreños. That's it.
Ok. ¿Sí? El de abrazar. Hug. ¿Está bien escrito? Hug. Ya, yeah, H-U-G. Serán dos G. Ya, yeah, that's it. Hug. Hug. Yep, to hug your daughters, hug your friend. During, ojo, during the day. Durante el día. Ahí se los envía el WhatsApp. Ahora, esto es un ejemplo de lo que yo esperaría de su rutina diaria. ¿Ok? No es algo como muy común, ya algo que, de hecho por aquí tengo algo y no me acuerdo dónde lo puse. Perdón, chicos. Sorry. Achaques de la edad, las agruras. Ok, no es algo como muy apegado a lo que realmente haces. Sí, todo lo que haces desde que te levantaste se puede decir en inglés, pero no seas, no sones robótico, esa es la idea, no sonas robótico. Ok, bien, vamos a hacer un ejercicio todos juntos, este mismo ejercicio que yo acabo de hacer con ustedes. Sonará complejo, pero no, no lo es. Para que te resulte fácil, en términos de ser creativo, quiero que te propongas o te plantees la idea de que tenés $1,000,000. Ok. Tenés una empresa, no necesitas andar en bus. ¿Ya? ¿Qué hace una persona millonaria en su rutina diaria? Entonces, pensá de esa manera, salí de lo común y quiero que narres en unas 5 líneas nada más, lo más importante de tu día con tus compañeros, ¿ok? ¿Será que podemos trabajar en equipo? ¿Questions? Solo tenemos 10 minutos para esta actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Questions? ¿Questions? ¿No? Ok. Let's do it. You can do it. Thank you. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a comenzar. Imaginémonos que tenemos listo. Hay que ir aportando así como el ejemplo, o uno solo iba a decir las cosas. Va. Yo tengo entendido que vamos a ir aportando, ¿no? Uh-huh. Bueno, hombre, mujer, soltero, casado, con hijos, sin hijos. Bueno, hoy hagamos una mujer, bueno. Visto ya tenemos. Una mujer. Va. ¿Cómo nos vamos a llamar? Sofía. Sofía. La princesa Sofía, somos. Le vamos a poner, mi nombre es Sofía. ¿A dónde lo vamos a escribir? No, vea. ¿En el chat? Vale. Tenemos que ponerle... Bueno, para mí sería así.
Si quieren, no voy a escribir. No sé. Tendré que ser my name. Espérenme. My name is Sofía. Uno que lo vaya escribiendo, digo yo. Después pasarlo. Sí, sí, porque a mí se me traba más el cel. Mi nombre es Sofía. Tengo 20 años. Ajá. Y me levanto todas las mañanas. No tiene hijos, definitivamente. Ay, ajá. Me levanto todas las mañanas y voy al gimnasio. ¿Y a qué horas? Me levanto a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Me alisto y voy al gimnasio. Me alisto y voy al gimnasio. Hago mi rutina por 2 horas. Bueno, voy a pasar porque hago mi rutina por 2 horas. Entonces vendría saliendo del gimnasio como a las 9 de la mañana. Después de las 2 horas de gimnasio, regreso a casa, tomo una ducha, y tomo una ducha. Sí, tomo una ducha. ¿Después desayuno? Después desayuno. Entonces sería después, hago el desayuno. Ajá, y me preparo para el trabajo. No, acuérdate que no iba a trabajar porque tiene dinero. Entonces, por lo tanto, tenemos no, al menos que hacer algo dinero. Que... Salgo con mis amigas, pues. ¿Eh? Digamos que este que es un sábado y no trabajo. Ah, como es adinerada, entonces me voy de compras. ¿A París? Programo un viaje, puede ser. Programo un viaje para Francia. ¿Qué programa? Un viaje. Agarro el jet. Con $1,000,000, ¿sí? Llamo a Johnny porque está bien apretado con su tiempo en el juzgado y vamos a París. Be creative. Con Johnny Depp, yo voy donde sea. Por el tuchero, o sea. Entonces llamo a Johnny. Llamo a Johnny Depp. Ah. Solo se despertó, me levanto, preparo el desayuno. Pero si es millonaria, se lo prepara. Sí, 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 tienes razón. Pero entonces sería, me alisto para ir a un restaurante. Ajá, también. Me alisto o me preparo para ir a un restaurante. A desayunar. A desayunar. Vaya, retomemos. Dice... Me despierto a las 6 de la mañana y veo mis redes sociales. Sí. Bueno, después de eso. Me preparo para ir a un restaurante a desayunar.
after where. ¿Cómo era preparar? Ahorita te busco. Get ready. Ready. I get ready. Ajá. Toma las llaves de mi carro. Ferrari. Para ir a un restaurante Ferrari. A desayunar. To go. ¿Porque en qué te va a ir? Get ready to go to the restaurant. Yes. In my Lamborghini. Bugatti. Un Bugatti. In my Bugatti, okay. On my Bugatti. En el Bugatti. In my. Ah, Bugatti es el moto, no. Se va a matar, pobrecita. Okay. Pongámoslo más exótico. In my A8. In my Audi 8. Audi. El que le regaló Cristian a la. Audi. No, 18. Uh-huh. 18. Vale. And some more. Bien, llego. How do you say llego in English? Arrive. I arrived to the restaurant. Pido el desayuno. Pido mi desayuno. ¿Qué pido? Pito. Y ya tiene mi desayuno listo. Ok. Okay. Ya saben, no acordé en el Señor todos los días en la mañana. Me toca prepararlo. Vaya. Arribo al restaurante. Bien. I take my breakfast. I have breakfast. 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 No. No, no. Sí, sí, sí. Break is. Oh. Break. Descanso. Break. Romper. Romper. Fast. Ayuno. Oh. Des. Ayunar. Sí, romper el ayuno. Okay. I have my breakfast. Mm-hmm. I have. No, solo. I have breakfast. I have breakfast. Lunch. Breakfast. Mientras leo el periódico. How do you say mientras in English? While. W-H-I-L-E. W-H-I-L-E. While. I read the new paper. ¿Qué hace al ver el periódico? Revisa la bolsa. La bolsa. Se va a los chismes. Chismes, la bolsa. Novedades. Deportes. La remontada del Madrid. La bolsa. La bolsa. Every day is the same thing in my life.
I usually wake up at 9 a.m. and I call a friend, maybe Johnny, maybe Katie. You know Katie? Katie is my ex-girlfriend. Sometimes we go with Katie to her concerts. We take a plane, her plane or my plane, to Paris. My name is Tom Cruise, by the way. I like to go to Egypt, but when we go to Egypt, I call Johnny. You know Johnny, right? Johnny Depp. And we go to Egypt, to the pyramids, you know. Johnny's crazy. He goes on the top of the pyramids, and then we surf on the sand. Tomorrow, we go to Machu Picchu on an expedition. And I think I want to call Brittany tomorrow, maybe, to go to Machu Picchu. Okay. Simple present. Be creative. Voy a llamar a Katy, a Johnny y a la Brittany. Listo, listo. Come on, guys. Okay, so that's it for tonight. Terminen esa esa rutina. Denle continuidad por su cuenta. Lo que ya hicieron con sus compañeros, vean si pueden seguir la historia. Okay. Good. I'm going to stay with Eric Giovanni. 10 minutes. Eric, ya no hemos estado juntos, ¿verdad, Eric? No, no. Okay, good. So 10 minutes tonight. Enjoy your weekend. Enjoy your weekend. Disfruten su fin de semana. Brian Alexander Jaime Perez. Present. Good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Good night. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Good night. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Thank you. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Thank you. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Good night. Good night. Ilse Mariel Portillo Maya. Present. Good night. Se puede ir desconectando a los que ya mencioné, ya son las 10. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good night. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present. Thank you. Mario Enrique Osorio Ruiz. Good night. Present. Good night. Good night. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Good night. Tania Karina Moreno Amaya. Yancy Querita Olivares Raimundo. Present. Good night. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Good night, teacher. Carlos, did I mention you? ¿Sí te mencioné? Okay, good. Okay. Mr. Ramirez, how are you? Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Eric? ¿Me escuchas? Sí, sí, ya. Ok, súper. Bien, Eric, esa es nuestra primera sesión 1-1. Estos 10 minutos sí. Se van volando, tranquilo. Hay tres preguntas bien concretas que yo suelo hacer en esa primera sesión, cuando me siguen un nuevo grupo, o cuando es la primera vez. Tres preguntas. Número uno, ¿cuál ha sido tu contacto con el inglés hasta ahora? O sea, ¿cuál es tu historia con el inglés? Número dos, ¿qué estoy haciendo yo, Eric, aparte de recibir estas 2 horas de clase? ¿Qué más estoy haciendo para aprender inglés? ¿He seguido algún consejo o qué hago aparte de la clase para aprender inglés? Y número tres, dentro de esto que he hecho durante la experiencia que he tenido, ¿qué has identificado tú? ¿Qué ha sido como mi talón de Aquiles? O sea, ¿qué es lo que decís tú? Pues ya no, es que eso no me sale. Este es lo que me mata del inglés. Te escucho.
Primeramente, que yo haya querido comenzar a estudiar inglés hasta ahorita. Porque incluso en la U lo tomé como una materia, así como que para pasar. Lo siento, ya soy ingeniero, pero sin saber inglés. Punto malo. He ahí el por qué he buscado la manera de aprender y de salir de eso. Porque la verdad es algo súper importante y que en realidad en el trabajo sí me lo no me lo están pidiendo, pero sí lo usaría bastante. ¿En qué trabajas? En PriceMart. PriceMart. Estado de cajero, pero he cubierto plazas de auditoría y cosas así. Y todo el sistema que manejamos en inglés. Inglés. O sea, gringa la empresa y, o sea, he recibido visitas y todo. Y yo así como que... ¡Basta! Pero es que hasta cierto punto sí le tomo. O sea, puede escucharse una conversación básica así y yo le entiendo. Porque incluso estaba con Duolingo, escuchaba canciones, incluso unos videos con adjetivos y cosas así. Traté de ser autodidacta un tiempo, pero a la vez tenía lo de la preespecialización y entonces como que trabajo, la prueba. Pero ya te graduaste. Sí, ya este mes me entregan el cartón ya. ¿Cómo hiciste con las clases de inglés? El primer inglés lo pasé tranquila. Yo sentí que tranquilo. Uh-huh. Para el segundo, tenía un compañero en el trabajo que me ayudaba. Okay. Entonces, yo le ayudaba en mate, él me ayudaba en inglés, entonces fue como que dandy dandy. Perdón, ¿y es ingeniería industrial? Sí. Bueno. ¿Cómo lo sabe? No se puso, fuera pronto a estudiar inglés. Yo soy ingeniero, técnico ingeniero. Entonces, y ahí agarré la ingeniería, pero no era para mí. Ya cuando vi sólidos 1, física 2, ya dije no. Eran 4 físicas en mi tiempo, en el pensum de la Gavidia, y 3 mates, y 2 sólidos, entonces pues no dije. Ya con sólidos, ya era una fumada completa. Y es que lo que me pasó es lo que les decía ahora al inicio de la clase, o sea, yo tuve un desfase de 5 años más o menos. No, 9 años de desfase. Salí de bachillerato en el 2001, y ahí en el 2010 me quise meter a la ingeniería. Era mentira. No, pues, sí. O sea, algo así. Entonces, puya, los bichos que estaban conmigo en la universidad me miraban y decían, ahí viene el viejo. Pero me daba cosas porque mate uno, que se supone que es la más fácil, ya hablando del teorema de Pitágoras, la profe y todo, y los bichos, ah, sí, sí. Y yo. Y así, no me acuerdo. Ok. Bien, bien raro, no sé. Eso. Va. Ese mismo problema que enfrentó usted, es como que el que yo tenía para ponerme a estudiar inglés, o sea, el que dirán, me voy a encontrar con gente más joven que yo, o sea, la bichada, diría yo, entonces así como que lo voy a ver y van a decir qué hace aquí él y cosas así. Entonces, ese ha sido, fue como un, bastante veces, una barrera. Un alto para mí, exacto, hasta que, o sea, ni modo, tengo que salir de esto, tengo que animarme, decía yo, o sea, y fue que ya tomé la decisión. Me apareció el inglés corporativo y dije, en el trabajo me dan permiso. Y te has encontrado con un montón de viejitos. Pero es que, o sea, la verdad sí es necesario. Y incluso, como le digo a mi esposa, o sea, me pregunta, ¿le entendés? Y yo, la verdad sí le voy encontrando. Si está hablando porque... en español todo el tiempo. Es... Todavía no hemos pasado, no hemos pasado inglés del todo. Les... Sí. Pero primeramente sí, o sea, estoy tratando de poner ganas. Y quieras o no, o sea, sé que me va a servir. ¿Qué estás haciendo? Trato de hacer la tarea. Uh-huh. Ya tengo mi lapicero de colores también. Excelente. Y sigo con lo que le digo. Entonces, en las mañanas camino al trabajo, los audios de adjetivos, todo eso. Algunos me duermen, pero ahí voy. Estoy tratando de ir. Igual estaba escuchando canciones como... Ya son bien tranquilas, pero ir escuchando las pronunciaciones. Y el link que mandó, el de YouTube. Juglish. Eso. Sí. Les envié el de Ron Chan también, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, creo que sí. Fíjate que yo te sugeriría, si tenés tiempo de viaje, así le llamo yo, si tenés tiempo de viaje, dedicarle tiempo a una conversación semanal. Y si te urge
si estás bien necesitado de superarte, pues hace esto. Esto es un índice. Este es un índice principal. Ahí puedes elegir entre 10, no, entre 14, quiero ver qué sería, X1B, 16, 18, 19, 19 diferentes temas. ¿Ok? Dentro de esos 19 temas, en cada tema hay un subtema. ¿Ya? Y entonces ya le puedes dar clic a cualquiera. Te invito a que no discrimines cuál vas a elegir. ¿Sí? Okay. Si lo abriste, ¿abriste alguno? Sí, sí lo estoy viendo ahorita. Vale, entonces arriba tenés un botón de reproducir. Y abajo te aparece toda la, ¿qué? Traducción. ¿Cómo te digo? El script, las letras de lo que se está diciendo en el audio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenés que ser bien asertivo. Agarras una conversación por semana. Día 1 y 2, yo solo voy a escuchar y leer con la vista. ¿Ok? Escuchar y leer con la vista. ¿Qué va a causar esto en Eric? Que el cerebro diga, este no está hablando. Y eso que estoy escuchando es lo que estoy viendo. Espérame, entonces. Don't ride your bike unless you're wearing a helmet. Dice, don't ride your bike unless you're wearing a helmet. Y entonces esto no se lee wearing, dice el cerebro. ¿Me entendés? Exacto, no se lee como está escrito, sino que tiene la pronunciación. Es lo primero que tenés que matar, que tu cerebro entienda que hay otra manera de pronunciar las palabras. 2 días con eso, la boca cerrada y solo siguiendo las letras con la vista. Y el audio, va, chido, ya estuvo. 3er día, empiezo a abrir la boca. Don't ride, le doy play. I don't like helmets, they mess up my hair. Muy rápido lo dijo, bueno, voy a retroceder otra vez. Don't ride your bike unless you're wearing a helmet. Unless you're wearing... I don't like helmets, they mess up my hair. I don't like helmets. They mess up my hair. Y vas repitiendo 2, 3 días si quieres. Ahí vas. Cuando agarras cierto grado de confianza, te grabas. ¿Ok? Te grabas. Sí. Ahora bien, te escuchas. Creo que dije mal esto. ¿Cómo vas a ser capaz de identificar a criterio propio si te estás equivocando? No se puede. Entonces, te grabas y le das play a esto en un teléfono o en una computadora o no sé, y le das play al audio en el teléfono. Las dos cosas al mismo tiempo. 1, 2, 3, ¡pum! Y empezás. Si querés, vas frase por frase, lo grabas todo de un solo. Y ahora sí, ya tenés el parámetro del audio y tu voz. Y entonces... Va a ir mejorando. Eso se llama autocorregirse. Mm-hmm. Autocorregir. Esa es la verdadera... ¿Qué me dijiste? Autodidaxia. Autodidacta. O sea, ser autodidacta es eso. Llegar a lograr la capacidad de autocorregirte es como cuando vas creciendo y te dicen, mira, pórtate bien. Y hasta que estaba grande, entendiste que era portarse bien. Entonces lo lograste aplicar. Así. Entonces esto es lo mismo. Si no tenés un parámetro que seguir, tenés que buscar uno y adecuarte a él. Por eso me gustan estos audios, porque son bien naturales. Lo más natural que he encontrado. Tenés todo el texto. No me importa lo que dice. No discrimines el audio. Solo agarra uno. Hasta que ya te salga bien chivo todo. El último día. Lo puedes traducir. Buscar el vocabulario. En alguno te va a pasar que decir, uy, qué raro lo que dice aquí. O qué raro. ¿Ya? Entonces ahí vas agarrando el vocabulario. ¿Ya? Yeah. Le vas a ir buscando el sentido. Por ejemplo, I don't like helmets. Eso es presente simple. I don't like helmets. No me gustan los cascos. Ahí vas. O sea, aquí con esta onda tenés hasta intermedio avanzado. Son más de 250 audios. ¿Ok? Ok. Lo mismo puedes hacer con las canciones. Porque una canción no te va a ayudar a hablar, a entonar. Esto sí te va a dar entonación. Una canción no vas a andar hablando, cantando. Ok. Pero esto me va a ayudar para ir entendiendo la pronunciación de la canción, digamos. Sí, eso sí. Tengo un amigo que aprendió con Eminem.
Nada más. Con Rob Good. Sí, no, de veras. Y él vendía dulces en los buses. Tanta era la necesidad que le robó a una amiga de, común de los dos que le enseñara inglés, pues le dijo a ella, porque lo vio en necesitado, te voy a invitar a almorzar todos los días conmigo a las 2:30 aquí. Y aquí te quiero a las 2:30. Y ahí estaba, un cuarto a las 2:30, parado afuera del trabajo, del call center en el que ella trabajábamos. Y se sentaba siempre en el almuerzo. Mientras que comían, ella en su hora de almuerzo le enseñaba inglés. Pasaron 5 años. El baboso aprendió inglés. Le encantó la música de Eminem, con tanto que se las aprendió todas de memoria. Hoy es gerente de una academia. Gerente de recursos humanos. De una academia. De inglés. So, se puede. Ok. Ánimo. Tengo fe, tengo fe. Sí, hombre, sí, hombre. Y como ingeniero, buscarle el lado de las cosas. Si esto que te he dicho, crees que lo puedes hacer de una mejor manera, reingeniería, papá. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, good night. Me escribís cualquier cosa. Esto es para servirte. Take care. Gracias. Bye, bye. Noches.